yo no sé si tú te acuerdas de aquel día. Yo borracho. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Mírame Tacna. Les saluda como todos los domingos su amiga Jocelyn Andrade, muy pero muy feliz de volver a encontrarnos. Y ya estamos a pocos días de celebrar fiestas patrias y estamos muy contentos y orgullosos de ser peruanos. Yo estoy muy orgullosa de ser peruana. El día de hoy, amigos, le tenemos un programa muy divertido de principio a fin. No se mueva porque esto es Mírame Tacna. Sexo, sudor y calor. Dime si te pasa igual que a mí. Que cuando cae la noche y lo calienta el sol. Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto. Nunca pensé querer así. Yo no. Quiero agradecer a mi amiga Rose por mi maquillaje y peinado. Gracias Rose por estas onditas. Y por supuesto también a mis amigas de París Disco Boutique por este lindo conjunto que luzco el día de hoy. Exclusividad de Boutique de París. Usted lo puede encontrar en calle Cela 872. Besito mua, a mi amigo Néstor de Calzados Nemaro, calzado 100% cuero para damas y varones. Y aquí, amigos, acompañada de los memes, personajes muy conocidos y famosos en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en el Facebook. Les cuento que a mí me encanta este personaje, Luchito. Siempre, todos los programas, me está vigilando él. Un besito para él. Ahora sí, amigos, seguimos aquí en Mírame Tacna con más novedades. Y en nuestro recorrido nocturno nos encontramos con toda la gente de la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales de la Universidad Nacional, que realizaron una gran fiesta en Discoteca MOS. Ahora sí, amigos de Mírame Tacna, estamos aquí en la fiesta Cachimbo de la Universidad Nacional, porque va a ser el groma, ¿verdad? La Facultad de FACEN. ¿Qué tal, amiga? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Julieta Maldonado. ¿Cómo? Julieta Maldonado. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo le está pasando? De la puta madre. Otra vez, una vueltita, por favor. Así es, Jaimillo. Sigue el vacilón, sigue la juerga. La Academia Masalle, ¿verdad? Así es, soy promotor, director de la Academia Masalle. ¡Ah, caramba! Muy bien, una invitación para toda la juventud tacneña. Ah, que tiene adelante, así que, así como estudia, tiene derecho a estudiar. Primero el estudio, y tiene derecho a divertirse. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Luis Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? Bien, bacán, divertido. Máximo, dime, ¿con enamorada o sin enamorada? Oh, sin enamorada. Pero, ¿estás solo acá? ¿Has venido solo hoy día? No, no, con mis amigas. Ah, ya, chévere. Acá mi brother, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. ¿Qué tal? ¿Tu enamorada? ¿Tu enamorada? Amiga, a ver, un besito, a ver, un besito. ¿Eres enamorada? Oye, ¿qué ha pasado? Pero él me ha dicho que tú eres enamorada. No lo entiendo. Yo le he dicho dale un besito y todo un beso. A ver. Ahora la juventud es gay. ¡Wow! Jaimillo, disculpa, ¿cuál es tu nombre? ¡Tori!
¿Cómo lo está pasando? Chévere, espectacular, a lo máximo. Lo máximo. ¿Desde hace cuánto rato estás acá? ¿Cómo? ¿Hace cuánto rato estás acá? Desde que comenzó. Una vueltita, a ver. Otra noche, otra. Mi brother, lo máximo acá de la fiesta. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Luis, de la puta madre. ¿Tu enamorada? ¿Tu enamorada? A ver. Una amiga nomás. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Disculpa. Acá el hombre me está diciendo que son enamorados. No te queda claro que te dice, ¿eh? No sé, explícame, ¿es verdad o es mentira? Yeah.
artista de Iguana Trucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenido al programa. La gente, lo máximo. Desde que hemos empezado, ha estado ahí con nosotros hasta que hemos terminado. Por eso, un saludo y un abrazo para todos los chicos de La Basadre que están pasando una linda noche. Mi hermano, una pregunta. Dime, ¿a qué número nosotros, bueno, la gente, ¿no? La población, lo podemos encontrar ustedes. Bueno, la verdad no sé, compadre. Yo solo vengo a cantar, pero no sé ni miércoles más. Así que habla con el gordito, es el teclado. O sea, no hay número de contratos. Número para contratos con el gordito que está allá, Luchito Villafuerte. Una invitación, ¿no? Para toda la gente de Tana que sigan apoyando Iguana Trucha. Bueno, aparte de seguir apoyando Iguana Trucha, quiero agradecer a Mírame Tacna, porque siempre está acompañando a los grupos más representativos de nuestra ciudad. Por ejemplo, en Ilavalle estuvieron, obviamente, muy lindo. Y muchas gracias a ustedes, porque son pocos los programas que nos acompañan y que tienen y que nos dan la posibilidad de difundir nuestra música, ¿no? Así que muchas gracias y ojalá que estén con nosotros siempre. Mi hermano, lo máximo. Ya sabes, todo el público que te han invitado, Iguana Trucha, ¿verdad? Lo máximo. Muchas gracias. Iguana Trucha para toda Tacna y para todo el Perú. Con más flow, con más flow. Un aplauso. Continuando con más diversión y música, presentamos a nuestra amiga Jennifer Manrique en Zona 5. Y tercero, quiero comer, tú sabes lo que me refiero. Mami, me vuelve loco tu sonrisa y tu mirada me... fantástica, muy auténtica, la noche es mágica, ya siento la química. De tu piel soy fanático, tu caminar para el tráfico, por tu cruzo el Atlántico, hoy me siento más romántico. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jennifer Manrique, muy feliz, muy contenta de estar con ustedes en sus pantallas aquí en Zona 5. Les cuento que estamos grabando en Llorranos Pub de mi amigo Alfredo. Llorranos Pub le ofrece los más ricos tragos y cócteles y la mejor música para todos ustedes. Antes de ir con los 5 temas más rankeados de la semana, quiero agradecer a mi amiga Denixa García de Gracias Salón Spa por mi maquillaje y peinado. Un besito para ti, Denixa. Y también agradecer a mis amigas de Boutique Quinceañera por este lindo conjunto. Muy lindo. Un besito para ellas. Y con toda la música y alegría que tenemos en Llorranos Pub, comenzamos Zona 5. This is the remix. Y en la quinta posición tenemos un nuevo ingreso que promete mucho, con el tema Sedúceme. Quiero que te toque y que tú me provoques, que me muestren mamita tus dotes, hacértelo hasta que tú te agotes, es que me tientan esos escotes, seducirte sin que lo notes, pa' que conmigo mate con botes. Muéveme tu cuerpo, sedúceme con tus movimientos. Espero que estén gozando y se estén divirtiendo con todas las canciones. Quiero agradecer a mi amigo Néstor de Calzados Nemaro. Calzados Nemaro te ofrece calzados exclusivos para damas y varones, 100% cuero. Ahora sí, vamos con la cuarta posición más rankeada aquí en Zona 5. En todas partes estás. Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar?
con más diversión, más alegría aquí en Zona 5. Y no se olviden que en este frío invierno del Pacífico, Industria Textil de mi amigo Ricardo Estrella le ofrece casacas y buzos térmicos para toda la familia y empresas en todas las tallas. Y en la tercera ubicación se nos viene un súper tema con un grupo que muy pronto estará con nosotros por Fiestas Patrias. Mi corazón está llorándote de Corazón Serrano. Vamos a bailar. Corazón está llorándote. Amigos, falta poquito para conocer la canción más rankeada aquí en Zona 5. Nos toca presentar en la segunda ubicación una balada muy romántica para todos los corazones que sufren por amor como el mío. Por fin hemos llegado al momento más esperado. Vamos a conocer la canción más rankeada, más sonada aquí en Zona 5. Un super tema con Play Hard. Disfrútenlo. Espero que hayan gozado, disfrutado de todas las canciones de Zona 5. Y desde aquí, de Giurranos Pack, me despido. Soy Jennifer Manrique. Los quiero mucho. Los veo en el siguiente programa. Un besito para todos ustedes. Bye, bye. Muy auténtica. La noche es mágica. Ya siento la química. De tu piel soy fanático. Tu caminar para el tráfico. Por ti cruzo el Atlántico. Hoy me siento más romántico. Amigos, antes de irnos a comerciales, quiero mandar saludos a mi amigo Ricardo Estrella de Industria Textil del Pacífico, que en esta temporada de frío, en esta temporada de invierno, le trae para usted y para empresas, colegios, casacas y buzos térmicos hechos a su medida. Y también mandar un saludo a mis amigas de Rexy Boutique, que le ofrece alquiler y venta de vestidos para toda ocasión. Amigos, nos vamos ahora sí a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Mírame Tap. Oscura, mami, está bien suelta, está bien dura, déjate llevarte a la locura, solo quiero hacerte travesura, hacerte el amor a los... Consultorio Odontológico Espada. Tiene para usted y su familia la mejor atención dental en rehabilitación oral, cirugía bucal, implantes, odontopediatría, endodoncia, ortodoncia, estética dental y blanqueamiento. Los esperamos en la Avenida San Martín, número 884, segundo piso. Consultorio Odontológico Espada. Ahora sí, amigos, nos vamos con Urbano Street, un recorrido por la ciudad. Thank you.
Can do all the some mistakes for whores. I'm staying lost in my but not to stay yours. This is great, but that's true, and I'm sorry. Bien, el aplauso bien fuerte para los alumnos y alumnas de quinto año de secundaria con Murín Ruch. Bien, amigos de Mira Metana, como ya lo saben, hemos venido acá hasta el aniversario de los 20 años del Colegio Santa María y nos encontramos con nuestra conductora de Mira Metana, ¿verdad? Así es, Mireyita ha regresado al programa con su programa de Ya Te Tuve. Ella siempre nos ha divertido con sus buenas entrevistas y como siempre con el humor humorístico aquí en Mira Metana. ¿Qué tal, Mireya? ¿Cómo estás? Bueno, muy cansada por el baile, pero ahora me siento muy bien porque ya, bueno, supone que vamos a ganar, ¿no? Quinto año siempre gane, obviamente. Muy contenta, ¿no? Por mis 20 años de mi colegio. Todos mis compañeros están muy alegres también. Claro que tú, Mireya, toda la vida estás en quinto de secundaria. Nosotros entendemos eso. Este es el octavo, ¿no? La octava vez que el programa viene acá, ¿no? A verte bailar por la promoción. Sí, bueno, toda mi promoción también me ha ayudado mucho por el baile. Me siento muy contenta también. ¿Te gusta quinto año? Claro, quinto año es el mejor. Mirita, ¿algo más que tengas que decirle acá a nuestro camarero Jaimillo? Bueno, el productor que no tome mucho nada porque le crece la panza. Una modeladita, Mirita, para las cámaras. ¿Qué tal, mi brother? ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, bien. ¿Cómo sabes que me llamo Ángelo? Porque tú estás en nuestro cero, es pecado. ¿Qué tal, Diego? Llama a los chicos de la promo. ¿Dónde están los chicos de la promo? Ahí estaban, pesos chivos. Son tímidos. A ver, Jaimillo, ponchalo, no importa. Aunque ellos se corren de la cámara. Acá mi amigo Diego está demostrando ser la mejor mujer de la promoción. Ah, sí. Entonces, una promoción. ¿Una promoción? ¿La promoción? De pozo, ¿te acuerdas cómo en esos tiempos? No hablo eso, no. Mándale un saludito a quien quieras. Un saludo. Pero antes de eso, tú sabes que en Mira Metana los saludos no salen. Allá, Hortarrique eres. Tu saludo no va a salir. Sí, concha. Acá con mi amiga, ¿qué tal, amiga? Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Doménica, ¿qué tal? Yo te dejo el micro, todo tuyo. Manda tu saludo a quien quieras. ¿Qué hago? ¿Le mando saludos a quien yo quiera? A quien tú quieras. Ay, a mi amiga. Llora por la promoción, es su último año, ustedes. ¡No me importa que es mi último año! ¿O también te gusta quinto? No. Quiero ir a la UPC. ¿Universidad Pocho Castillo, que queda más abajo de la privada? No, esa no. ¡Universidad Privada Africana! ¿Que tú también has tomado antes de bailar? Sí. ¿Así? Una modeladita, a ver, así, a lo bachirrasta. Ahí está mi amiga. Acá la vamos a ver. Ahí está mi brother. ¿Otra vez? ¡Ajinte, ajinte! Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Junior, ¿qué tal? Bien. Junior, cuéntame, ¿cuántos años tiene? 16 años. Junior, mándale un saludo a toda la gentita que ha venido a verte hoy día. Hola. ¿Por qué mi brother te molesta como que si fueras borracho? ¿Qué ha pasado? Ahí está mi brother. Ven para acá. Él no ha hecho partícipe de los 7 enanitos con la caperucita. A ver, por favor. Un saludito a toda la promoción. Saludos para toda mi promoción y para todas las personas que hayan venido al teatro. Bueno, un beso gigante para Mírame Tabina y me tienen que mirar.
Quiero mandar un saludo a mis amigas de Boutique Quinceañera, que tiene para todas las jovencitas exclusividades en vestidos para quinceañeros. Otro saludito para Tiendas de Luques, que le ofrece variedad en ropa para varones, pantalones, camisas. Usted lo puede encontrar en Solari Plaza. Ahora sí, amigos, nos vamos a una pausa pequeñita y regresamos con más diversión aquí en Mírame Tacna. Pero incluso antes de mí, porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado. Amigos, vamos con una nota que les va a abrir el apetito, porque estuvimos en la Feria Gastronómica Tacna Mucho Gusto. Y aún somos dos. Llorar, ¿no? Una razón mintiendo. Yo no sufro, estoy feliz, ¿no? Bueno, aquí estamos hoy día vendiendo nuestra pachamanquita. Lo vemos, ha venido bastantes hermanos de acá de Chile y está yendo más o menos. No tan bien, pero al menos sí nos está batiendo algo. Harto chileno que le gusta la pachamanca, ¿verdad? Sí, le gusta la pachamanca, es un plato exquisito. Somos los únicos que hacemos acá también pachamanca. Hermano, yo te digo algo de lo que igual me he dado cuenta. Muchas de las personas no saben preparar este plato. ¿Se prepara bajo tierra o también lo podemos preparar en cualquier lugar cerrado? No, esto hay que saber hacerlo. Como ve, ahí tenemos un horrito de ladrillo. A base de puro ladrillo, lo calentamos ahí la leña. Y ahí ponemos la carne, ahí con las piedras. Todo eso a base, ¿no? Con la piedra caliente se hace la carne. Hermano, o sea, todo esto es una cocina artesanal. Artesanal, así es. Bien, la invitación, ¿dónde los podemos ubicar ustedes? Nosotros tenemos las centrales en Calana, restaurante en Calana, en kilómetro 7.4. Ahí estamos, restaurante Mayra. Nosotros venimos del Valle de Locumba, sí. Gracias. Sí, chicos, seguimos acá en el restaurante La Caleta, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Marilú. Muchas gracias. Sí, coqueto siempre de cámara. Sí, se nota. Sí. No lo hemos tenido con máscara hoy día. Bueno, menos mal. Así está lindo. Así está bien. ¿Ves? Te están halagando. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me una pregunta, ¿cuáles son los platos que tú nos has traído esta tarde? Tenemos picante de camarones y cazuela de ave. ¡Qué rico! Sí, para que lo guste, prueba, ¿le gusta? Sí, no, yo lo de gusto sí, me llevo el plato para donde sea. Y le acompañamos también aquí. ¿Me permite? Sí. Disculpe, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre, mami? Patricia. Patricia, señora Patricia, ¿qué tal? ¿Son sus manos? Claro. La receta de la casa. Por supuesto. ¿Dónde los podemos encontrar ustedes? ¿Dónde los podemos encontrar? Avenida Coronel Mendoza, frente Caja Municipal de Tacna. Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón. Si me preguntan cuál fue mi primer juguete, yo le contesto el cierre del pantalón. No, muy rico, ¿ah? ¿Eh? Muy rico, la verdad, ¿ah? ¿Eh? Sí, tú sigue grabando. Pero, ¿ves? Para ti. Así es, acá, amigos, ¿no? Estamos con nuestro amigo Roberto, ¿verdad, Roberto? Nuevamente bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Acá en el primer día de la feria, muy contentos. Naciendo pues como empresa, así que estamos a disposición de toda la ciudad de Tacna para todos los eventos que tengan, ¿no? Robertito, seguimos con la rica causa de pollo, al olivo, los langostinos. Langostinos, pulpo al olivo, pulpa de cangrejo y de pollo, ese es. Robertito, una vez más, ¿dónde te podemos ubicar? Ok, para en RPM 0202-756 y 952-990626. Sí. Pónchala, Jaimillo. Los haga catering para todo Tacna. Y como siempre, la alegría continúa aquí en esa feria. Tacna, mucho gusto. No, hola, Evito. ¿Qué tal, mami? ¿Cuál es tu nombre? Ana Luisa. Yeah. Ahí, encantadas que vengan y apoyen, pues, acá a los muchachos que necesitan, obviamente, difundir nuestra gastronomía. Lo máximo. ¿Desde qué hora estás acá? Bueno, yo estoy con un grupo que ha llegado de Chile, de La Serena, y obviamente apoyando acá al Gran Hotel y a la gente que viene
a participar en estos eventos. Ah, caramba, ¿no? Un saludo. En nuestra cultura. Un saludo para toda la gente que está viendo, para que sigan apoyando nuestra gastronomía. Bueno, contenta que haya gente joven como tú y que difunda de esta manera alegre y bueno, dinámica lo que son las entrevistas y los... Y bueno, ¿qué más puedo decirte? Cariños y besos para todos. Chao. Para la cámara, ¿no? Porque se emociona, queda el hombre. Gracias. Hombre. María Elena. Cuénteme, ¿ustedes vienen representando algún restaurante? Sí, restaurante El Sitio. El Sitio. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros en El Sitio? Tenemos mi especialidad es parrilladas, pero ahora estoy ofreciendo todo lo que es a base de en horno, cordero, pollo y lechón al horno. Caramba, lechón al horno, pollo al horno, también. Y la parrillita, corderito al horno. Sí. Ceviche. Es picante, imbécil. ¿Qué tal? ¿En qué punto de la ciudad lo podemos encontrar? Estamos en Cono Sur, edificio segunda etapa. Lo que pasa es que le gustan los hombres al camarógrafo, entonces se pone medio nervioso acá por mi amigo. Claro, seguro debe ser. Muy bien, estamos aquí con nuestro amigo de la Granada Rústica, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la novedad que nos has traído esta tarde? A ver, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy presentamos lo que es el ceviche de trucha, hecho a base de trucha salmonada, un pescado exquisito, delicioso y con una presentación espectacular. Y por ese lado tenemos un plato representante a la sierra, lo que es la pachamanca de dos sabores, con carne de pollo y carne de lechón. Siempre acompañado de camote, papas, oca y su delicioso ají hachi, hecho a base de huacatay, queso y ají. Escuché este papa, tomate, coca, ¿cómo es eso? Coca no, hermano. Oca. Oca. Una variedad de papa. ¿Cuál es la oca, mi hermano? La oca, esa de acá, esa papa pequeña que tú ves acá. Esto, ¿qué es esto? Es una papita con lo que tienes que probar con ese ají que es espectacular. A ver. Hecho a base de guacamole. A ver, toma, te voy a dar la boquita, fe. ¡Aló, mío! Mueve la cámara. Muy bien. Buenazo, la verdad. ¡Ah, su madre! ¿Otra más? Porque me quieren gordo, creo, no sé. Y mira, graba por favor este cuerpo escultural. ¿Sí? ¿No? No. Tonterías están hablando. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar, ¿y ese plato? Es la pachamanca en la olla. ¿Nosotros? Para servirles, ya. ¿Y tu amiga, que te veo bien carismática? Ángela. ¿Qué deseas servirse? A ver, dime. Uy. Porque te veo muy flaquito. ¿Qué te quieres servir? ¿Te quieres servir? Sí, te pongo en la olla. Al palo, al palo. Parme vuelta. Sí. ¿La boca o la olla? No, la boca. La boca. Por la papa y ya. No, bueno, una pachamanquita. Te pongo en la olla y te tapo para que no te salgas. Auxilio. Sí, de verdad. Estamos en horario de protección al menor. Tú empezaste. Claro. Dime. Muy bien, este amigo, ¿dónde los podemos ubicar? Nos encuentran en la calle Bolívar, 524, cuadra 5, a espaldas de Arcángel. 1, 2, 3. Seguimos por nuestro recorrido aquí, en la feria Tana, mucho gusto. Estamos con nuestro amigo, ¿qué tal, cómo estás? Mendocita. Muy bien, Ángelo, ¿tú qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Cuéntame, ¿qué es lo que nos has traído hoy día? Te he traído un tiradito, tres colores, arroz. Me has traído un tiradito, ¿cómo es eso? No te pases, fue comida norteña. ¿Ahora te gustan los mariscos? Como debe ser. Amigo, una pregunta, ¿desde cuándo tú te has vuelto chef? Toda la vida. Es chef, ¿no? Chef, ahora. O sea, está por pura finta nomás, ¿cómo es? Toda la vida. Chef. No, dime, toda la vida gay, yo lo sé, pero dime, o sea, me refiero a... ¿Cómo es tu experiencia en la cocina? ¿Con el cocinero o con los implementos? ¿Me estás entrevistando o me estás tomando el pelo? No, nada que ver. Pero, ¿por qué te pones serio? Así soy. Tú sabes que acá tu entrevista no va a salir. No, eso sí sé. Entonces, porque sabes que mira, me están en las entrevistas y los saludos no salen, ¿verdad? Lo sé. No va a salir, así que aprovechen de decirle lo que quieras a quien quieras. Un saludo para... Pero me han contado que está pasando el tren por acá al costado. Te felicito. No importa. Mendocita, cuéntame, ¿dónde los podemos ubicar? Nos encuentran en Basadre y Forero, 2353. Tú eres mi hermano, te voy a dar el micro. Ahora sí, despláyate, presenta a tus compañeros. Aquí estamos con nuestra amiga Yacira. Unas palabras, por favor. Bien bonito, está bien bonito, interesante. Muchas gracias por sus palabras.
palabra, señorita, se le agradece. Estamos con nuestro amigo Juan Carlos, directamente de Hilo. ¿Quién se acuerda cómo hemos cocinado? Un gustazo a toda la gente. Chévere, estamos acá con nuestro amigo Seco de Cabrito, Braulio. Se los paso. ¿Cómo estás, señorita? Juancito, ¿qué tal? ¿Me estás entrevistando o me estás tomando el pelo? Bueno, como vemos, este es el grupo de la cevichería La Foquita. Gracias, Ángelo. Gracias, Mendocita. Un platito para probar, a ver, pero tu especialidad, la tuya. No veo mariscos. ¡Horror! Muy bien, amigos de Mírame Tacna, ahora sí, como siempre, señora María, un gusto encontrarnos con usted nuevamente en el programa. ¿Cómo está usted? Bienvenida al programa aquí en esta Feria Tacna, mucho gusto. Así es, joven. Bienvenidos todos a visitarnos acá porque estamos participando en la feria, mucho gusto, para dar a conocer al público y a todos los turistas nuestros productos de la... el producto Sobraya. El producto Sobraya. Netamente de Bodega Don Miguel. Netamente de Bodega Don Miguel, que queda en el Valle Viejo. Es donde se queda ubicada la bodega y los esperamos para que puedan llevar sus botellas, tanto un vino seco, tinto semo, semiseco y blanco semiseco. También tenemos piscos y macerados. A ver, lo voy a entrevistar ahora a mi brother. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Dime, ¿a base de qué es este trabajo que nos está preparando? La crema está hecha a base de la pulpa del damasco, leche y hielo. Un poquito de jarabe de goma para que dé un poco de sabor. Eso es todo, solamente leche y hielo y la crema y la pulpa del damasco. Eso es todo lo que contiene. Ahora vamos a degustar para que usted pruebe el visto bueno, a ver cómo está. ¿Tú crees que con este trago nuestro camarógrafo se suelte las trenzas? Sí, de ley. Sí, no me acuerdo esta cosa, será con un trago más, hace rato. No, con un trago más ya, más chino de lo que está ya. ¿Tú crees? Sí. Vamos a ver con qué sale. Señorita María, ¿usted cree que con este trago el camarógrafo se suelte las trenzas? Bueno, si tiene trenzas lo va a tener que soltar nomás. Él es un chaval, toda la feria está que se comporta así, señor. Le falta un jalón de oreja, le falta a él. No creo, yo creo que lo que tiene que hacer es degustar y servirse con todos. Porque sigue soltero, señora María. Ah, bueno, los dos, perdonable. Es perdonable, sigue soltero, ¿qué podemos hacer? Claro, ¿qué podemos hacer? Ya encontramos uno arreglo, para él. Ya no tiene arreglo, ya el hombre. Ya. No, si tiene un trago, se va a arreglar la cara. A ver. Ya ves, Jaime, un trago, ahí está. Tú que estás preguntándome si Mamá Inés tiene esposo. Oye, ¿ah? Señora María, con usted para hacer el brindis, a ver, como debe ser. Todos brindamos. Ahí está. Salud. Salud, Pejaimillo. Ahí está. Para eso sí tiene gracia, ¿no? Para sacar la mano fuera de cámara tiene gracia acá, ¿no? Salud, salud. Salud. Por Bodega Don Miguel, por tanto, mucho gusto, ¿verdad? Y por la gastronomía tacneña. Así es. Oye, estamos brindando, no estamos tomando seco. ¿Qué ha pasado, Jaimillo? ¿Ah? ¿Ya te gustó ya? ¿Verdad? Con nuestra amiga Sumilda, ¿verdad? De Agroindustrias Manchero, ¿verdad? Manchego de Moquegua. Manchego de Moquegua, ¿verdad? Porque producto moqueguano. Todo lo que tenemos acá son productos moqueguanos. ¿Y qué es lo que Manchego nos ha traído esta tarde acá, no? A la feria tenga mucho gusto. Bueno, mira, para que degusten, un ciruela sour, damasco sour, pisco sour, licores de damasco, ciruela, vino borgoña, mistela, macerados de damasco, ciruela, damasquina. Muy bien. ¿Y es hermosa anfitriona? Sí, está para apoyarnos en este evento, sí, por este Tacna mucho gusto. A ver, usted invita, ¿no? A que venga acá para dar unas palabras. Sí, a ver, señorita Lisette, por favor. Lisette, creo que es media tímida. ¿O es el frío? No, no es tímida. Lisette, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenida al programa. Gracias. Igual. ¿Desde qué hora están acá ustedes? Desde las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. Y una pregunta, Moquegua, ¿dónde los podemos ubicar ustedes acá en Tacna? En Moquegua estamos en la calle Piura, Centro Comercial Piura, tienda 1, donde gustosamente, personalmente los atiendo yo. Y aquí en Tacna estamos en la avenida Cusco, urbanización San Pedro A03. Muy bien, entonces nos vamos brindando, ¿verdad? Con Agroindustria Manchego, ¿verdad? Ya saben, producto 100% moqueguano, ¿no? A ver, vamos a probar. Claro que sí. Lo que no saben los detrás es que ahorita los voy a entrevistar a ellos sin que se den cuenta. Entonces, voy a hacer un cambio drástico, ¿no? Entonces, nos despedimos con un saludito a la cámara. Sí,
saludar a todo el pueblo de Tacna y los visitantes y además invitarlos para que nos visiten sábado, domingo y no puedan consumir los productos moquehuanos, tacneños, de todo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí estamos acá con nuestro amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre? Giancarlo Bocardo, mi hermano. ¿Cómo estás? Carlitos, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos. Claro, nuevamente acá. ¿Qué tal, Giancarlo? Tu invitación, ¿verdad? A ver, yo te voy a invitar por acá porque... Para que pueda probar el producto moquehuano, Manchego Ticona. Ahora lo pueden tener aquí en la ciudad de Tacna porque Manchego está de moda y lo pueden encontrar en la avenida Cusco, San Pedro A03 y también en las tiendas de moda Tacna, Hilo, Moquegua y Puerto Maldonado. Giancarlito, ¿lo podemos invitar a nuestro amigo Edico? Edico, a ver, por favor. Sí, estamos con nuestro amigo Edico. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal? Una pregunta, hermano. ¿A quién has secuestrado tú para obtener este photocheck? Alfredo, lo he amordazado allá para poder ingresar. Lo has besado, yo sé que tú lo has besado porque hay amor ahí. A ti también te gustan los hombres. ¡Horror! Solo he venido para probar los productos de Manchego. Porque Manchego está de moda. Y Manchego es producto moquehuano. Sí, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, a ver, dedico una bailadita. A ver, eso, abajo, ey, que no pare la fiesta, ey, ey, a ver, no vean, Carlos, pluma, pluma, caí, pluma, muy bien, amigo, muchas gracias, entonces nosotros nos despedimos, ya sabemos dónde encontrar, ¿verdad? La industria Manchego, ¿no? Donde está lo mejor de los damascos, lo mejor es pisco, muy rico el pisco sabor de ciruela, ¿verdad? La señorita soltera te está saludando. No, no. Una modeladita. Sí, una modeladita normal, ¿ah? ¿Eh? Claro. Sí, a ver, vamos a ver que se luzca, a ver. Permíteme, te ayudo. Así es, eso es. Muy bien, muchas gracias. Un besito para la cámara. ¡Está de moda! Hasta la vista, baby. Amigos, llegamos al final del programa. Espero se hayan divertido. Este programa está hecho para ustedes. Y aprovecho la oportunidad para saludar a mi amigo Fernando Espada de Consultorio Odontológico Espada. Gracias por cuidar de nuestra salud dental. Y también quiero mandar un besito a mi amigo Rubén Loza, fotografía artística para quinceañeros, matrimonios, para todos sus eventos. Y otro saludito especial a la señora Gloria de Boutique de París, que siempre me viste y me trata con mucho cariño. Un besito para ti. Ahora sí, amigos, nos despedimos. No se olviden de seguirnos en el Facebook, ver la página de miramedtacna.com. Yo me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. One, two, one, two.